Sócrates ha muerto,
Shakespeare ha muerto, y ha comenzado a morir esa vida. Porque si se dice que ella es la mayoría de cuando era. Y por ejemplo, es que su vida igual ha sido muy conflictiva, porque ha sido fue excomuniente en la guerra del Chaco, habló de 39 bases, un hombre rojo, y no respetaron el hecho de que sea directamente en la guerra del Chaco, y que sea otro presidente político, la terror de grabarse. Que mataron a toda la familia de parte de la madre, que mataron a todos los sobrinos, y eso lo ponían como que no saben respetar sus casas, que venían de la familia, y apoyaban por la casa, y igual entraron, y después se mataron, y quemaron armamento, esos cuadros de Che Guevara, un capítulo que nada, ese tipo de cosas. Y luego fue como que fue intercedido también por el Partido Comunista, porque él era de los que rojaba y rojaba fuerte, no era así, de los que se creía el comunismo. Entonces, antes era como que muy incómodo para aquellos que querían utilizar el comunismo como una bandera política para ciertos intereses personales. Entonces, hay una anécdota en la que cuenta que ellos estaban reuniendo el Partido Comunista en la época de la nueva base, y él empieza a hacer su discurso, no sé qué, y se para en la familia, y los orientales, y decirles que no, que ustedes, que no se quedó uno, y gritaba tanto, que no se callaba, y era que podían llamar a la policía para sacarlo, ¿no? Entonces, no podían hacer la reunión, y luego se reunían a escondidas de él, así, y era bien, no se lo abre. El mayor me dice que caminaba con una chaqueta verde, unos pantalones rojos, unas botas blancas, una camioneta amarilla, siempre en el cuello, que tenía la playa de la papita todo el mundo. Y el Valle Tranquilo, que nace en Valle Grande en 1916 y muere aquí en La Paz en 1923. Algo muy curioso de él es que hace su logo, que se está acá, es como su escudo. Entonces, está al lado, está el trío de Santa Cruz, está el maíz también, hay una golondrina, está el cielo, las estrellas, todo ese tipo de cosas. Y siempre así como que es vinculable, que hace libertad para todos, libertad para consumir, libertad para terminar. Y siempre que mandaba cualquier tipo de documental periódico, te mandaba una carta, por ejemplo, porque yo visto las cartas que le escribía la esposa de este inocente, porque tenía que mandar una relación, estaba siempre seguro. Solo dije al final, exacto, y al final de cada uno de los capítulos aparece igual en la página y determina uno, y es recordar exactamente por qué sería como un capítulo. Y me dio lo curioso, ¿no? Porque él oscila mucho en lo que es la crónica, en lo que es el ensayo, en lo que es la narrativa, en lo que es la poesía, pero sus textos no dejan de ser poéticos, por más de que sea crónica, por más de que sea no sé qué, entonces por eso están acumulados en esa cuestión. Cuando uno ve una poética, ahora que piensa, sí, ok, pero sí, que sí, es el exacto. Y algo muy bueno de él es que no decimos que cuando van ablandando las palabras, que si el metáforo es como que muy confuso, el sonido de la voz, a mí me suena tan delicado por el estilo, sino que es como que muy, muy puntual, pero muy bien concisa, y de hecho es el que hay mucho contenido, por eso con la estética, la métrica, la rítmica, el tema es bastante lindo.
Hablaste de niños en una casa donde tu papá también está involucrado con el dibujo, con el arte. ¿Cómo fue crecer en ese medio? Bueno, pues una lógica muy grande que pues creo que ya fuiste formado por la gente de ese medio. Entonces, si tienes una lógica que tiene que ser muy grande, es una lógica que tiene que esos hechos y ese contexto, esa situación, marcaron lo que es ahora a la sala. La parte de esto es una parte de la situación que se consume en el tiempo de la vida. Como arquitecto, ¿cómo es que te decidiste involucrarte por la calidad? En el proceso creativo entre la reflexión del contexto y de la dinámica política, porque tú ilustras todo lo que es política, cómo reflejar eso por medio del dibujo y la reflexión. Acerca de cómo te sentiste en ese momento, si te sentiste censurado, cómo pudiste proyectar ese trabajo. Bueno, la primera vez que me sentí en el sacerdote, me empezó a hacer de mujer, censura en algún momento, tuviste algún tipo de reivindicamiento, ¿no? En cuanto salió esta ilustración y había quizás un miedo colectivo de asimilar cierto tipo de falencias que tenía la misma estructura de la organización del carnaval. Hablando previos a esta fiesta, ¿no? Que vamos a vivir en pocos días.
social de las comunidades y la Alejandra, conocemos acerca de las publicaciones que tuviste la oportunidad de publicar en años pasados. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este trabajo y qué fue que tú también le puedes dar de regalo para estas generaciones que están involucrándose con la legislación? Acerca de los ataques de la administración, ¿cierto? Que también procesaban una visión acerca del Islam y también han sido bastante reaccionarios con ciertos procesos políticos también europeos. ¿Crees que en América Latina estamos muy lejos de vivir eso, que los caricaturistas y los humoristas gráficos están en las administraciones así, porque realmente hay una resistencia y censura? Que nos tiene preparado para estudiar este trabajo, este proyecto, más allá del trabajo diario de los periódicos, que nos tienes. No soy una persona que no soy una persona que trabaja todos los días,
Muchísimo abrazar es un gusto que hayas podido compartir tus vivencias, tus experiencias, ese trabajo constante, incansable, y todos esos reportes también importantes en la transformación que mucha gente no sabía que tú trabajas en un periódico y que también estás vinculado a proyectos tan importantes y especiales tan novedosos como la transformación. Te agradezco muchísimo. Amigos, quería comentarles que a partir de hoy, 1 de febrero, nosotros vamos a emitir de lunes a viernes a las 5 de la tarde el programa Sonador, en vista de una necesidad constante de poder aportar con contenidos culturales y poder dar difusión también con respecto a todas estas actividades necesarias para el imaginario colectivo. Y más bien ustedes, el día de mañana nos veremos con contenidos muy importantes y muy acordes en contexto. Les agradezco haber compartido estos casi 30 minutos junto con nosotros aquí en el Sonador. Y no se olviden de visitarnos y ver también el reprise de algunos de los videos. Los invito a ver para el próximo año en Baja Verde. Nos veremos el día de mañana. Hasta pronto.